De mujeres inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres. Un podcast de vanguardia. ¿Qué significa ser una mujer con berraquera? Una mujer berraca es aquella que logra encontrar la belleza en lo cotidiano. Una mujer con berraquera es una mujer emprendedora, luchadora, echada para adelante. Una mujer berraca es una mujer que se reinventa, que crea en toda la magnitud de su palabra. Una mujer con berraquera es una mujer que tiene en claro lo que quiere en su vida y hace hasta lo imposible por cumplirlo. Una mujer con berraquera es una mujer resiliente y que tiene mucha confianza. Vanguardia Podcast. Doris Amparo Barreto Bos, directora de Transformación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en psicología clínica de la Universidad del Norte. Sus proyectos de transformación social están diseñados para impulsar y facilitar la creación de iniciativas interdisciplinarias en colaboración con organizaciones, empresarios y entidades gubernamentales, promoviendo el desarrollo social, económico y familiar en las comunidades mediante un enfoque centrado en capacidades endógenas sostenibles. Doris, estás en Mujeres con Berraquera, historias que inspiran. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tú has dicho, voy a sacar mi berraquera? He sacado mi berraquera desde siempre. Desde niña, cuando empoderé a compañeras en la parte del colegio, empecé a trabajar a los 13 años y a mis 18 años fui docente rural de una escuela donde marcó mi vida, pero también siento que marqué la vida de los niños y de los padres de familia. Entonces, siento que mi vida ha sido una oportunidad de cambio, de transformación y de aprendizaje. Precisamente tú estás trabajando por la transformación social y tenemos también en el panel una mujer migrante. Cuéntanos un poco acerca de la importancia de la integración de las mujeres migrantes que están con nosotros, que están viviendo en Bucaramanga, en la región, y que tienen que empezar su vida muchas veces desde cero. Ha sido una gran oportunidad y un gran reto porque mi familia, la mitad de mi familia vivía en Venezuela, entonces son retornadas y mis sobrinas de raíz venezolana están con nosotros. Por lo tanto, fue abrirles los brazos, abrirles los escenarios de nuestras casas y empezar a compartir con ellas, aprender y reaprender muchas cosas. Y obviamente desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga hemos venido trabajando programas en pro del desarrollo de nuestras hermanas, amigas, compañeras venezolanas. Cuéntanos un poco acerca de cómo es ese momento en el que tú dices, vamos a unirnos, las mujeres tenemos que unirnos para lograr nuestras cosas, para trabajar, para salir adelante y para transformar a la sociedad. Nos hemos unido en cada uno de los proyectos que estamos desarrollando desde la universidad. Nos unimos con nuestros estudiantes, con los profesores, con las distintas facultades y trabajamos con y para las comunidades. Si bien la mayoría de participantes son mujeres, también tenemos hombres con un potencial de desarrollo gigantesco y con un potencial para aprender y para desarrollarnos y sobre todo para lograr transformaciones sostenibles, que es lo que estamos buscando desde nuestra Dirección de Transformación Social. Doris, finalmente vas a estar en el panel, van a escuchar tu historia, van a escuchar lo que piensas. ¿Qué quisieras que se llevaran las personas que nos escuchan en este podcast y que te van a escuchar en el panel en su corazón? Quiero que se lleven no solamente las mujeres, sino también las niñas, los niños, los adultos y los adultos mayores, que en la vida es posible soñar y que en la vida es posible transformar. Y esto lo tengo desde siempre y estoy abierta al servicio, al apoyo, a la construcción y sobre todo al empoderamiento de cada quien y de los que nos acompañan en cada uno de nuestros proyectos. Y obviamente como mujer, como hermana, como compañera y como esposa, abierta siempre a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Vanguardia Podcast.